de leyenda. Hoy, Martin Luther King. Ay, chicos, no saben la ilusión que me hace ver vuestro éxito en el concurso de mascota de hoy. Ay, gracias, Lucre. Pero yo ya sabía que mi perrita Queen iba a ganar. Es la más cariñosa de todo el parque. ¡Qué bien! Lublu, ¿y en qué consiste tu premio? El de mejor poesía. ¿Pero no es un concurso de mascotas? Claro, es que mi Lolo Lope recita muy bien. ¿Ah? ¡Ah, ah! ¡Qué gracioso! ¿Y Luchito, por qué tú no ganaste el premio? Porque no me han dejado ni participar. No, no me digas eso. ¿Por qué? Dicen que Fernando no cumple las normas del concurso. Pero, mi amor, ¿quién es Fernando? ¿Quién va a ser? Mi hámster. Decían algo de que no tenía el color adecuado. No es justo. Ay, no puede ser que te hayan dicho eso. ¿Discriminarlo por ser de un color diferente? Eso díselo a los jueces. A ver, todos tenemos un aspecto distinto y todos somos iguales. A ver, ¿de qué color soy yo, Lucho? De color negro. ¿Y tú, mi amor, de qué color eres? Amarillo. ¿Lublu? Azul. ¿Y tú, Lupita? Yo de color rojo. Todos tenemos que ser tratados por igual, seamos del color que seamos. Eso en Estados Unidos hace años no era así, pero gracias al protagonista de hoy, todo comenzó a cambiar. A mediados del siglo pasado, los habitantes de una parte de Estados Unidos no eran tratados de forma igualitaria. La población de raza negra era considerada inferior y por eso no tenía los mismos derechos. Muchos de ellos comenzaron a organizarse y luchar por la fuerza para ser tratados por igual. Pero la situación no paraba de empeorar. Por ejemplo, se decretó que las personas de piel negra no podían ocupar los asientos delanteros de los autobuses, destinados a los de piel blanca. Hasta que un día, una valiente mujer llamada Rosa Parks se negó a levantarse de su asiento. La policía no dudó en meterla en la cárcel. Pero aquel gesto llamó la atención de un joven llamado Martin Luther King. Martin se desplazó hasta allí, exigiendo justicia para Rosa. Pero las autoridades no estaban dispuestas a ceder. Gente de todas las razas comenzaron a unirse a él para defender sus derechos por la fuerza. Pero Martin aseguraba que esa no era la forma de conseguirlo. Debían hacerlo de forma pacífica. Así que se le ocurrió convencer a toda la población de raza negra para que dejaran de utilizar los autobuses. Nadie creía que aquello fuera a surtir algún efecto. Pero un año después, las autoridades se dieron cuenta de que los autobuses aún circulaban vacíos. Finalmente, acabaron cediendo y eliminaron por completo aquella absurda norma. Aquel éxito alentó a Martin a seguir luchando por la igualdad. Comenzó a dar discursos por todo el país, sumando a más y más gente a su causa. Estas ideas parecían inquietar a sus enemigos, que hicieron de todo para evitar que Martin tuviera éxito. Pero no se dio por vencido. Otros grandes líderes comenzaron a unirse a su lucha, consiguiendo que la gente de raza negra tuviera los mismos derechos que los demás, en algunos lugares como las bibliotecas o los comedores. Sin embargo, a Martin no le parecía suficiente. No pararía hasta que todos tuvieran los mismos derechos. Así que organizó una marcha en Washington, la capital del país, donde pronunciaría un discurso que cambiaría para siempre la forma de pensar de todo el mundo. Un año después, el presidente John Fitzgerald Kennedy canceló para siempre la Ley de Derechos Civiles, prohibiendo así que la gente de raza negra fuera discriminada. Aunque al principio no todos aceptaron aquella ley, Martin Luther King por fin había conseguido su objetivo. Poco después, fue nombrado Persona del Año por la revista Time y recibió el más importante galardón, el Premio Nobel de la Paz. Gracias a su lucha sin violencia, en la actualidad, mujeres y hombres de muchos países, sean del color de piel que sean, son tratados por igual. Aunque por desgracia, aún quedan muchos otros sitios donde se siguen vulnerando sus derechos. Pero eso no es
justo! No puedo creer que haya tantos sitios donde no se trate igual a todo el mundo. Es así, mi amor. Y aún queda mucho por hacer. Pues, ¿sabes qué? No me pienso quedar de brazos cruzados. Ni yo. Yo tampoco. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues, tendremos que hablar con los organizadores del concurso. ¿Cómo no? Eso, tienen que cambiar las normas. Sí, se van a enterar. Ay, mi niño, no. Recuerda que Martin Luther King luchaba siempre de forma pacífica. Pero, de todos modos, tú no me habías dicho que tenías una mascota que era un hámster. Sí, Fernando, lo tengo aquí mismo. ¿Quieres verlo? Bueno, ya que estamos, ¿no? A ver. ¿Estás dudando? ¿Pero Lucho? ¿Eso es una rata? Sí, sí, solo es Fernando. ¡Es una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Chicos! ¡No decís que todos somos iguales! ¡Una rata! ¡Qué contenta estoy! Por fin he terminado de arreglar la madriguera. No sabes cómo la dejó ese amiguito tuyo. Pues justo quería contarte que esta... Desde que Fernando se fue a vivir con Lucho, soy una coneja nueva. Pues ahora que lo dices, mira quién me he encontrado. ¿Fernando? Lucho ya no puede llevársela a su casa, así que le he dicho que puede volver a vivir con nosotros. ¡Qué suerte, ¿verdad? Pero... ¡yo no! ¡Yo me niego! ¡Esa rata no vuelve a entrar en la madriguera! Me parece increíble que digas algo así. No se puede discriminar a nadie así. Pero yo no... Venga, Fernando, no le hagas caso. Vámonos, que te enseño tu nueva habitación. ¡Me crispa las orejas! A mediados del siglo pasado en parte de Estados Unidos no trataban a la gente por igual, si negra era su piel. Poco a poco comenzaban a luchar contra tantas injusticias reflejadas en la ley. En el autobús solo podían usar los asientos traseros, pero una mujer no lo quiso acatar. Se llamaba Rosa Parks y por eso la llevaron a prisión. Martin Luther King vio aquello y pensó que algo debía hacer. Y convenció a la población de raza negra para dejar de usar el bus. Porque todos somos iguales, no importa. Como se negaron a subir al bus, se quedaron casi vacíos y quitaron esa norma al final. Pero Martin Luther King vio que aún había tanto por cambiar. Comenzó a dar discursos contra la desigualdad. Una marcha en Washington organizó, a la que miles se unieron. Su discurso emocionado convenció y en el mundo algo cambió. Luego el presidente Kennedy prohibió que discriminasen a las personas por su color. Y Luther King, por su lucha sin violencia, recibió el Nobel.